Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy grande para todos. Mi nombre es Cristian Henao y en este video les voy a mostrar cómo utilizar el SQL Administrator para parar las consultas a nuestra base de datos de SQLite. En el video anterior finalizamos la historia de usuario en la que consultamos toda esa información de los resultados de los juegos de nuestra aplicación Troopers y podíamos hacer los filtros para hacer la selección de la información del usuario específico o de todos los usuarios. Listo, podíamos seleccionar acá el nivel de juego medio, por ejemplo, y el modo de juego por intentos y se nos iba a empezar a filtrar esta información. Listo, si yo me devuelvo por aquí, cambio jugador, digamos que vamos a seleccionar a Chenao y voy al ranking, me va a aparecer la información de Chenao y también puedo hacer las diferentes combinaciones según lo que yo como Chenao haya jugado. En este caso, miren que dice que no hay datos asociados porque efectivamente yo nunca he jugado con Chenao para un nivel de juego fácil ni un nivel de juego por tiempo. Si selecciono nivel medio, pues tampoco hay información, y selecciono por intentos, pues me va a aparecer un resultado. Miren que aquí se muestra un único resultado. Si selecciono todos, pues me aparecen tres resultados y así sucesivamente. Listo, todo eso lo hicimos y lo probamos en el video anterior. Y aquí utilicé, mediante este log, utilicé la consulta para poder verificar qué fue lo que hice. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Pero les dije al final que yo hice ese procedimiento muy rápido, pero antes, porque ya lo tengo todo listo, pero antes de eso tuve que haber hecho estas pruebas para ver si la consulta iba a funcionar. Pero no lo hice desde código, sino que utilicé la herramienta SQL Administrator que ustedes ya han trabajado en videos anteriores. ¿Listo? Por acá les dejo un enlace a una tarjeta en la que pueden consultar esa información. Entonces yo aquí ya tengo SQL Administrator y lo que voy a hacer es descargar rápidamente la base de datos con los usuarios registrados y los puntajes obtenidos para empezar a hacer las pruebas desde la herramienta. Entonces voy a borrar acá la base de datos anterior y voy a entrar aquí a mi aplicación. Voy a decirle Device Explorer, ingreso a data, selecciono la aplicación Strooper, Database y aquí le doy clic derecho, Save As. ¿Listo? Voy a guardar esa base de datos en algún lugar. En este caso voy a buscar la ruta donde tengo mi SQL Administrator, simplemente para accederlo de forma más fácil. Está en copia de seguridad, juego canal y SQLite Admin. Y aquí voy a guardar StrooperB. Digámosle OK. Ya se descargó la base de datos y en la carpeta ya la tengo nuevamente. Ahora voy a abrir ese SQLiteAdmin.exe. Recuerden que por acá dejo la tarjeta donde pueden consultar dónde obtener esa herramienta. ¿Listo? Y aquí está. Entonces desde aquí voy a decirle abrir y selecciono cualquier fichero y aquí ya está StrooperBD. ¿Listo? Aquí ya me aparece entonces la información, la tabla jugador, donde me aparece toda la información de los jugadores. Vean que tengo Chenao, Bob y Ana. ¿Listo? Los diferentes IDs. Tengo también la tabla puntaje jugador y me aparece toda esa información. Y con base a esta información es que yo puedo hacer las consultas. ¿Bien? Entonces, acá donde dice consulta SQL, yo puedo empezar a hacer consultas normales. Yo puedo escribir select asterisco from jugador. Con esta consulta yo puedo ejecutarla desde acá y ya me va a aparecer esta información. ¿Listo? Por ende, yo puedo empezar a jugar y a probar todas esas consultas. Imagínense por acá entonces que yo copio esta de acá. Voy a hacer esto que se generó al momento de yo hacer la selección de nuestros jugadores y nuestros criterios en la aplicación y la pego acá. ¿Listo? Si yo ejecuto, ya me aparece esta información correspondiente a los cuatro juegos de Ana. ¿Listo? Vamos a mirar algo. Tenemos acá en criterio individual, estoy para el usuario Chenao. Voy a ponerle todos. ¿Listo? Aquí me aparecen tres resultados para Chenao. Entonces voy a mirar acá en jugador, Chenao es el usuario 1. Entonces en nuestra consulta yo voy a cambiar el 3 que es Ana por 1 que es Chenao. Efectivamente me aparecen tres resultados correspondientes a 10, 20 y 30 puntos para nivel fácil, fácil, medio y todo por intentos. Y entonces acá me aparece 10, 20, 30 puntos para nivel fácil, fácil y todo por intentos. Listo, de esa manera ustedes pueden empezar a jugar y a probar las consultas a su aplicación, a su base de datos SQLite. ¿Listo? Y miren que ya cualquiera de estos procesos que yo tengo por acá, si yo lo copio y lo pego, obviamente me arroja el resultado esperado. ¿Listo? En este caso para Chenao, por un nivel medio y por intentos ya aparece solamente un resultado. Entonces miremos aquí, para Chenao por un nivel medio y por intentos, efectivamente me aparece este mismo resultado correspondiente a esta consulta. Y bueno, como ven, este video fue muy fácil, simplemente es como un abrebocas de lo que ustedes pueden hacer con SQL Administrator. Básicamente es una herramienta, un cliente que nos va a permitir hacer consultas a nuestra base de datos. Previamente hay que descargarla, pero con ella empezamos a jugar para construir todas esas consultas. Y después, esas consultas son las que ustedes tienen que pasar aquí en los diferentes criterios o validaciones. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. En los próximos videos vamos a continuar entonces mejorando la aplicación. Vamos a retomar otra vez ese estudio de usuario detenidas sobre el tema de configuración para cambiar el tema de la aplicación, los colores y personalizarla aún más. Recuerden que mi nombre es César Henao y nos vemos en una próxima oportunidad. Este video hace parte de la secuencia sobre la creación de los juegos Troopers. Es el proyecto final del curso Android desde cero. En la lista de reproducción encontrarás todo lo necesario desde el planteamiento del problema hasta la construcción y publicación en la tienda de aplicaciones. No olvides que puedes ayudarme compartiendo, dando like o comentando para que este canal
y esos videos les lleguen a muchas más personas. Recuerda que mi nombre es César Henao y nos vemos en una próxima oportunidad.